a ver una nota acerca de los nombres de las calles que hay en Lima, que son curiosos, que por ejemplo dice, ¿de dónde salieron? ¿Por qué se llaman así? Claro. Vamos hay a de descubrir. Todo, ¿eh? Miren. Veamos. Hoy decidimos salir con la cámara y conocer más nuestra linda Lima. Hoy conoceremos algunas cuadras de Jirón de la Unión, que es la calle más concurrida de nuestra ciudad. Empezaremos por la cuadra 1, o también llamada Puente de Piedra. Te suena raro este nombre, ¿verdad? ¿Otros nombres como calle Espaderos o calle Mercaderes? Quédate conmigo para conocer los nombres de las calles de Lima. Los limeños del siglo XVI tenían la costumbre de ponerle nombre a cada cuadra. El Cabildo, que era como la municipalidad de la época, nunca intervino formalmente para establecer las nomenclaturas de las calles. Eran los mismos vecinos que por el hecho de la costumbre les ponían distintos nombres que tenían que ver con cualquier acontecimiento fortuito. Por ejemplo, la presencia de algún templo, alguna escuela o algún personaje conocido. La primera cuadra del Jirón de la Unión es gracias a este puente que nos encontramos ahorita mismo. Este puente fue construido en 1610 y unía a los limeños también con el barrio debajo del puente. Y es así como gracias a este puente, la primera cuadra del Jirón de la Unión fue llamada como Puente de Piedra. La calle Palacio tenía este nombre porque se encontraba frente al Palacio Pizarro, o al Palacio de los Virreyes, donde se encontraban las casas de los fundadores de Lima. Se llamó posteriormente Calle del Hierro Viejo. Aquí existían muchos negociantes que vendían artículos de fierro viejo. A unos pasos se encontraba el Portal de Botoneros, frente al Palacio de Gobierno. Es aquí donde se vendían los botones para los uniformes de los militares y de los trabajadores del Cabildo. Aquí también se encontraba la venta, tela, se podría decir que era como el Abancay de la época. Nos encontramos ya en la calle Mercaderes. ¿Por qué Mercaderes? Porque aquí antes existía mucho comercio, mucho mercado, entre ellos muchos italianos y franceses. Lo curioso es que hoy en día también existe muchos negocios en esta zona. En esa misma cuadra se puede encontrar la famosa Casa Courret. ¿Quién era Courret? Era un famoso fotógrafo francés que llegó al Perú en 1860 aproximadamente y fundó lo que es ahora el primer estudio fotográfico del Perú. Lima de antaño. Ahora nos encontramos en la cuadra 7 de Jirón de la Unión, también conocida como la calle Basquíjano. ¿Pero por qué Basquíjano? Es porque aquí vivía Juan Bautista de Basquíjano y Uriogueño, que fue un español que llegó a Perú en 1730. Ahora estamos en la cuadra 8 de Jirón de la Unión, también conocida como la calle Bosa. ¿Por qué Bosa? Porque aquí es donde vivían los adinerados, los marqueses Bosa. Y aquí también fue donde se fundan las galerías Bosa, que aún existe, la gente viene a pasear y a hacer sus compras. Y adentro de esta galería se funda la primera escalera eléctrica del Perú. Tierra querida, siempre te cantaré la canción de Lima que pasó. Pero el actual Jirón de la Unión no terminaba en la calle Bosa. Continuaban tres cuadras más, la calle San Juan de Dios, que por ejemplo tenía ese nombre porque quedaba un hospital en esta misma zona. La calle Belén, por un colegio construido por unas monjas del Orden del Corazón de Jesús. Y la última cuadra, la cuadra 11, se llamaba Juan Simón. Estos peculiares nombres nos llevan a conocer un poco más de las calles de nuestra antigua Lima. El paseo se terminó, pero las ganas de conocer mejor nuestra historia recién está a punto de empezar. Y en las noches cuando la ciudad...